Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Por las Rutas del Oriente. Les habla Valentina Suárez y el día de hoy los estaré acompañando en el recorrido por algunos de los municipios del Oriente Antioqueño. Mesopotamia es un corregimiento del municipio de La Unión, Antioquia. En temas de seguridad y convivencia ha recibido trabajo fuerte y constante por parte de la Policía Nacional. Por las Rutas del Oriente visitó esa comunidad y además dialogó con las autoridades locales. Bueno, en la parte preventiva y de campañas contra los diferentes delitos y cuestiones de consumo de estupefacientes, vamos mejorando porque tenemos una recepción muy importante de los niños. Hemos intervenido más que todo los jóvenes para poder educarlos, enseñarlos y llevarlos por el camino del bien. O sea, para que ellos entiendan que no es prohibirlo por prohibirlo, sino darles a conocer que realmente tiene esa sustancia en el organismo, qué reacción tiene, qué ellos pueden hacer y qué no pueden hacer. Uy, de muchas maneras. Mira, cuando una persona o un joven consume, digámoslo así, marihuana o cualquier sustancia alucinógena, puede ser de cualquiera, hasta los medicamentos también producen una cinética en el organismo muy diferente, que lo pone uno a alucinar, se puede ser maníaco depresivo, se convierten en personas impulsivas, agresivas, intolerantes, ¿sí? Entonces viven, como dicen ellos, en un mundo muy diferente, pero es sobre el consumo de las sustancias alucinógenas. Eso, la dependencia es lo que atrae eso. El cerebro se va deteriorando su personalidad, llegan a un momento en que ya no se sienten capaces o importantes para la sociedad, ¿no? Eso es lo que realmente hace esto de esas drogas o los efectos que tienen nocivos las drogas en el organismo. Mira, no somos ajenos, desafortunadamente no somos ajenos a que nuestros jóvenes aquí en el corregimiento de Mesopotamia consuman estupefacientes o sustancias alucinógenas, como lo es prácticamente la marihuana. Los que tenemos detectados estamos haciendo campañas preventivas en cuanto al consumo para enseñarles a ellos y a las familias, más que todo porque es el pilar fundamental en cuanto a la educación de nuestros jóvenes. Siempre lo he recalcado y he dicho que la familia es la parte fundamental. Si nos damos cuenta hoy en día en las noticias que salen en el gobierno a diario o en los noticieros, nos dicen siempre que están preocupados por el consumo del aumento de los niños o jóvenes que están consumiendo drogas, pero no nos damos cuenta que realmente los que estamos fallando somos nosotros como padres. Yo puedo ser policía comunitario, pero también tengo hijos, tengo esposa. Y sin mi esposa y yo como persona garante de esos derechos, la primera parte o la primera persona que debe garantizarle los derechos a mi hijo y a mi hija, soy yo como padre, como cabeza de hogar. Y si yo no lo hago, estoy fallando yo. No puedo dejar mi función como padre ante la sociedad, dejársela al Estado, porque el Estado no me va a suplir. ¿Sí? Ellos me miran a mí como un ejemplo garante de sus derechos. Lo que yo quiero ser es lo que mi padre es, ¿sí? Mi hijo me dice en este momento, ya tiene 13 años, y me dice que quiere ser policía. O sea, me mira a mí como esa imagen, ¿sí me entiende? Y mi hija tiene 4 años, y lo mismo, ya me dice, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Pero si realmente los padres estamos fallando, no le prestamos atención a algo tan sencillo como es nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, estamos mal. Y vamos a terminar siempre ellos consumiendo. ¿Por qué? Porque el ambiente en que se desarrollan ellos siempre van a ser seres humanos que van a mirar todos los puntos de vista. Es mentira que un ser humano hoy en día no haya pasado por el momento de conocer la droga. Toda droga se conoce en una etapa de nuestra vida. Pero muchos jóvenes me dicen a mí, me cuentan, me dicen, no, por experimentar, yo quiero experimentar. Yo quiero fumar un cigarrillo por experimentar. Eso es una droga. ¿Sí? Entonces, si nosotros como padres no los orientamos, no los llevamos por el camino del bien, estamos mal, estamos fallando nosotros. No podemos darle la responsabilidad, vuelvo y les reitero, al Estado de nuestra responsabilidad. Y mucho menos podemos ponernos a decir, ah, el Estado no sirve para nada, porque realmente el que está fallando soy yo. Tengo que corregirme. Thank you.
Bueno, los primeros síntomas siempre es muy evidente, más que todo lo que es el cannabis o la marihuana comúnmente llamada, se conoce porque ya el niño no quiere estudiar, ya se desapega de la familia, llega tarde a la casa, ¿qué te digo? También deja mucho desapego y anda con ciertos amigos que uno de una u otra forma debe darse cuenta, ¿no? Los problemas ya se vuelven un poquito como más agresivo, el muchacho se vuelve más impulsivo, ya no le quiere hacer caso a la mamá o al papá, ¿sí? En cierta forma eso trae el consumo de cannabis o de marihuana. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, como nosotros, nacemos con un papel, como si fuéramos un papel en blanco, y comenzamos a experimentar desde niños, desde bebés comenzamos a experimentar. El primer sentido que ponemos en práctica es el gusto. Cuando nosotros nacemos y nuestra mamá nos da seno, ese es el primer gusto. Entonces eso es lo que primero experimentamos, ponemos el sentido del gusto a trabajar, de ahí la visión, el olfato, todo eso, y comenzamos a experimentar toda nuestra vida hasta llegar a una madurez. Entonces el niño es por desconocimiento muchas veces, desconoce que eso le produce daño al organismo, ¿sí? Y cuando él comienza a experimentar, no, mire, yo quiero saber qué hace por ejemplo, el cigarrillo en el organismo, por qué el adulto fuma, por qué el adulto toma trago, por qué el adulto toma cerveza, ¿sí me entiende? Ellos comienzan a experimentar cada etapa de su vida, así es uno, o sea, todo es por experimentar, por desconocimiento. Es obligación, vuelvo y te reitero, de nosotros los padres, educarlos sobre eso, orientarlos, mire, esto es así, esto es así, esto es así, y corregirlos, porque de lo contrario ellos van a seguir experimentando en todos los campos, en el campo del organismo, el campo sexual, todo eso experimentar. Si tú te entrevistas con muchos jóvenes que están consumiendo y dices, no, lo que pasa es que yo comencé experimentando, pues quería saber qué pasaba, qué sentía el otro compañerito que fuma y yo no fumo. Eso es por experimentar, por desconocimiento. Claro, claro, mira, dentro de nuestro rol, nuestro desarrollo y nuestra competencia está la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que nos indica a nosotros el rol que tenemos nosotros en cuanto a nuestros jóvenes. Campañas de prevención en cuanto al embarazo no deseado, orientarlos, vuelvo y te reitero, en todas las etapas de nuestra vida como seres humanos, los jóvenes, los niños y niñas y adolescentes, como lo tipifica la ley 1098, tienen unos derechos y unos deberes, pero dentro de esos deberes, como dice, y esos dentro de esos derechos, nosotros tenemos como parte garante de esos de que se cumplan esos deberes y esos derechos y se respeten, es orientarlo, llevarlo, educarlos, ¿sí? Decirles que se puede si tú haces esto, tiene una reacción, ¿sí? Y que por ende va a truncar su vida, sus sueños, muchas de sus carreras, que quieren ser profesionales, muchos quieren ser doctores, quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren ser ingenieras, pero se ven truncados en la vida, ¿por qué? Por un embarazo no deseado. Pero vuelvo y te reitero, la parte fundamental de orientar a nuestros hijos es de nosotros como padre, como familia, sentarse y hablar con nuestra hija, con nuestro hijo, cuando de pronto todos pasamos por esa misma etapa. Si tiene 13 años, la edad loca de una joven que siente necesidad, sus hormonas empiezan a hacer juegos en su organismo, cosas que ella dice, wow, ya yo no lo sentía, ahora sí lo siento, siento ganas de eso. Es como todo, ¿no? Natural, pero si nosotros no las orientamos, no las llevamos de la mano y no controlamos a nuestros hijos, estamos cerrados. No podemos darle, vuelvo y te reitero, la funcionalidad nuestra de familia, de padre, de madre, al vecino, a la sociedad, al Estado, ¿no? Porque ninguno lo va a orientar como lo orienta uno. Thank you.
porque sí, mira, vuelvo y te reitero, el código, la ley de seguridad ciudadana, o el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, tipifica muchos comportamientos contrarios a la seguridad ciudadana. Todo comportamiento que lleve, mira, las leyes que nosotros tenemos y manejamos siempre van a hablar de comportamiento humano, porque eso es lo que nosotros, la ley, la Constitución Nacional de nuestro país tipifica, que tenemos que ser garante de eso, de nuestra seguridad ciudadana, del comportamiento que tiene mi vecino, y más que todos los menores de edad. Vuelve y te reitero, mira, cuando nosotros hacemos las campañas de prevención de educación vial, cuanto a la ley 769 del 2002, que es la ley de tránsito y transporte, que es la que tipifica todo eso, nos orienta y nos lleva a qué, a que nosotros podamos controlar a esos jóvenes, que los menores de edad no pueden conducir si no tienen una licencia de conducción, si no están los documentos en regla, si a los 16 años en adelante pueden sacar una licencia de conducir, antes no. Eso lo tipifica la ley 769 del 2002, y así sucesivamente. Y no es, pues, digamos, obligación de nosotros como garantes, como autoridad, como Estado, garantizar que la movilidad sea libre en Colombia, pero también bajo unos reglamentos. Vuelve y te reitero, esto llega al mismo punto de ahorita, que es obligación de la familia, del papá, de la mamá, ojo, del papá y de la mamá, de nadie más, que su hijo no se monte en una motocicleta si es menor de edad. No, que mi hijo, muchos padres, no, que mi hijo es muy responsable, sí, pero es que el accidente de tránsito, un accidente de tránsito, es una acción involuntaria que ni el joven ni la otra persona quiere, pero que va a suceder. Entonces, ahí es cuando hay repercusiones, digámoslo así, en cuanto a la norma, que no nos va a gustar. Entonces, si nosotros como padres controlamos que nuestros hijos no manejen una motocicleta, nosotros como autoridad no vamos a ver inmerso en coger, controlar a hijo, porque muchas veces pasan, no, que sin casco, uno qué hace, controla, coge el menor, lo llama, lo trae acá a la estación, llama a su papá, ¿sí me entiende? Y le hace entrega de la motocicleta, porque es un menor irresponsable de su acto, pero él no sabe, porque el papá le dio libertad de hacer esa actividad. Entonces, vuelvo y te reitero, el papá y la mamá son los que deben controlar a su menor, a su hijo. ¿Por qué? Porque nadie más lo va a hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Controlar lo que pasa en la calle, nuestro comportamiento, ¿sí? Ah, bueno, el menor está conduciendo, quitarle la moto, retenerle la moto, traerla aquí preventivamente, ¿sí? Porque ya entrar a una orden de comparendo le tocaría a la policía, pero en la especialización de tránsito y transporte, o los agentes de tránsito. Ya, pero sí nos toca la prevención, prevención, esa es nuestro objetivo. Todas nuestras campañas les orientamos, hay espacios pedagógicos que los fomentamos aquí en el corregimiento, encuentros comunitarios, y que le damos a conocer la ley 769 del 2002 como el Código Nacional de Tránsito y Transporte, porque no hay que desconocer las normas. Mira, si todas las normas que te he hablado, la 1098, la 1801 del 2016 y la 769, que es el Código Nacional de Tránsito, la 1098, que es la infancia y adolescencia, y la 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, todas hablan de comportamiento humano. ¿Cómo me comporto yo en la sociedad? ¿Sí? Y es muy importante. Entonces, ¿cómo me comporto yo en la sociedad y cómo se comporta mi núcleo familiar? A eso apunta, a prevenir los comportamientos que se salgan de eso. Ya hablando del Código Penal es muy diferente, porque ya hablaríamos de delitos, pero nuestra parte fundamental es prevención, educación, prevención y educación. Esa es nuestra función, y eso lo hacemos a diario. Yo creo que sí, o sea, estamos bien y estamos mejorando cada día, ¿no? Porque muchos factores influyen en que nosotros seamos el primer garante, vuelvo y te reitero, de la seguridad de nuestra familia y de nuestro hogar. Nosotros no podemos esperar que el policía esté todos los días parado en la puerta de nuestra casa. Lo hacemos a diario, pasamos revista, hacemos campaña puerta a puerta de nuestra seguridad. Joven, no confiemos en personas ajenas a nuestro núcleo familiar. Sí, hay mucha gente que es muy educada y es muy bonito encontrar personas muy sencillas y humildes en nuestro corregimiento, que te brindan desde un café hasta una habitación para dormir sin conocerte, pero tampoco puede uno extralimitarse su seguridad, o sea, descuidar su seguridad por un desconocido. Hay que tener mucha precaución de eso. Y tenemos un celular que es el del cuadrante. Entonces, el fijo es el 311, perdón, el fijo es 562-9256. Y el celular es 311-437-3678.
ahí pueden llamarnos, pues el sector del Cardal, del Brillante, acá San Miguel Santa Cruz, todos esos, a esos teléfonos, están siempre 24 horas disponibles, más que todo el fijo, porque el celular siempre sabe que por acá la señal es un poquito mala, pero sí el fijo, el 562-9256. Un grupo de líderes del municipio de La Unión produjo un documental llamado Rock y Resistencia, en el cual se muestran voces de diferentes protagonistas. Este es un ejercicio de anécdotas, guitarras y conciertos. Yo, Jairo García, una persona que llegó a este pueblo muy niño, crecí acá y empecé a ver por medio de la música un estilo de vida. Creo que me monté a un bus que era el correcto, con la gente correcta, a escuchar buena música y a escuchar buen metal en la época. Eso ha sido como lo importante para mí. Soy Elkin Castro de La Unión Antioquia, bajista de Managüira. Soy carpintero en mi vida normal. Soy músico apasionado, no músico profesional. Amante a la música y a los bares y a voltear con todo lo que tenga que ver con cultura. Soy Andrés Valencia, soy músico empírico desde hace 7 años. Pertenezco a 2 agrupaciones en el municipio de La Unión. Una de ellas es Ragnar, de Metal Pagano. Llevamos 5 años en escena. Otra es Nahual, la cual entró hace 2 años, y este grupo es de rock en español. Yo empiezo a escuchar rock por una persona, un baterista muy conocido, Forever, de Medellín, que llegó a ir a La Unión y empezó a traer cassettes de una música que me llamaba la atención y que no escuchaba. No era fácil escucharla en una emisora o en ninguna parte. El rock and roll llegó a mi vida gracias también a unos primos que tenían un bar que se llamaba, un grupo que se llamaba El Carajo. Yo iba y los veía ensayar prácticamente a escondidas porque yo era muy pelado. Y no, todo eso quedó como inculcado en mí, lo que es pues, la esencia del rock and roll. Las primeras veces que yo recuerdo que escuché rock and roll fue con unos CDs que tenía mi hermana. Recuerdo mucho que mi hermana ponía pues música en la casa, yo no sabía pues como de qué se trataba, que el nombre de lo que estaba escuchando como tal, pero posteriormente pues digamos heredé esos CDs. Bueno, fue con el tiempo que me di cuenta, digamos, pues de todos estos géneros, pues que punk, metal, todo esto, pues que al momento, pues, digamos, es a lo que me dedico como tal. Así empecé yo como a escuchar rock and roll, metal más precisamente. Ya 3, 4 muchachos, 4 amigos acá empezamos a escuchar, y con la idea siempre de forjar una banda, de hacer música, de meternos como en esa aventura. Teníamos a un amigo que estudiaba guitarra clásica, Lionel Vera, Leonardo Vera, que le entendía la batería, y necesitaban un bajista y era yo. No había ni instrumentos ni público. Teníamos una batería, una medio guitarra eléctrica sin amplificador. Nos prestábamos otra para el otro guitarrista, y el bajo lo hacíamos con una guitarra eléctrica prestada. No había sonido, no había amplificación para bajo. La batería se trajo desde Medellín, desde un barrio, de un grupo de punqueros. Fue como toda esa faceta, pues. Y crear un grupo sin saber, éramos como experimentando. De pronto en la época no nos damos cuenta, y como eran tantas las ganas, como que no le veíamos como tanto el problema. Entonces por esos mismos caminos empezamos a darle a la música, que ese fue el primer grupo que se llamó Oscuro, que era una banda de metal, que precisamente dimos el primer concierto, y creo que
aquí en el teatro, donde hubo un descontrol y en el pueblo hubo una llamada de atención, de alerta, no sé, porque éramos como muy jóvenes y el teatro en medio del pogo de tanta juventud que no escuchaba eso, lo dañamos, se dañó un poco el teatro. Entonces fue un poco como grotesco, porque a la final la gente no sabía, nosotros empezamos a tocar y claro, la gente se volcó adelante porque ya se habían escuchado algo sobre el pogo, sobre el saltar, sobre el bailar pogueando. Y fue entre bonito, loco, cósmico, fue un momento así como raro, porque no nos esperábamos eso, pues uno como banda nueva, primer toque, llegar toda esa energía, uno en el escenario, ellos abajo como en esa energía de pogo, como si de muchos años estuviéramos tocando. Escándal Perea, soy politólogo de la Universidad de Antioquia y dentro de las reflexiones que he hecho desde la ciencia política ha estado el investigar el desarrollo del rock como una práctica política juvenil en el oriente antioqueño. Primero que todo, creo que el rock lo que le permite a los jóvenes en el momento en el que aparece en, digamos, lo pienso pues como la década incluso de los 80s, es diferenciarse del mundo de los adultos, ¿cierto? Decir que hay una elección que es, digamos, como muy de los jóvenes y que además empieza a configurar muchos asuntos de la identidad. Entonces, por ejemplo, la manera de encontrarse para disfrutar la música, la indumentaria, las temáticas y una mirada, digamos, sino contestataria, por lo menos crítica de la realidad. Bueno, porque es importante la escena rockera en la Unión. Pues, esto como género urbano como tal, nace, digamos, como una forma de rebeldía, de protesta contra las injusticias que se estaban viviendo en el país, que se viven en el país, contra todas las formas de opresión existentes en el territorio. Yo creo que el rock and roll es una salida de todos esos paradigmas, es un cambio de pensamiento a algo más crítico, ¿cierto? Una manera de pensar, incluso de ser, que lo lleva a uno a pensar incluso más en el otro. Pero quedó una imagen como mal creada de la música y como un concepto en el pueblo de la religión, donde nos satanizaron mucho. Ya íbamos por la calle, ya las personas mayores nos satanizaban porque teníamos el pelo largo, porque usábamos camisas oscuras, con nombres de bandas como son las camisas de metal, grotescas. Pero entonces seguimos como por ese camino de seguir haciendo como un poco de música. Los rockeros, pese a estos señalamientos, digamos como que la respuesta no ha sido en ningún momento violenta, sino que lo que han hecho es un ejercicio muy constructivo. Aporta tres cuestiones que son muy importantes para pensar la política en la sociedad, y es el reconocimiento de la diversidad, el respeto por las diferencias y el reconocimiento de los jóvenes como un actor social y político muy importante que tiene mucho que brindarle a las comunidades del oriente antioqueño. Ahora uno dice, uy, fueron caminos largos y momentos largos como para crear bandas y creer hacer propia música, porque nosotros en esa época casi no hacíamos como covers, era más que todo como tratar de hacer la propia música, que fue muy interesante. En ese tiempo tocábamos, era como un thrash metal, heavy sudo, algo así, en la época. El segundo aspecto, digamos, como aporte del rock a las dinámicas del territorio, sería que el rock ha
estructurado las condiciones para la producción, distribución y consumo de la música juvenil y yo diría en gran medida de la música dentro del territorio. Eso es porque ha desatado un proceso, digamos, en el que han intervenido digamos, distintos actores, espacios, procesos que son muy importantes para que se pueda producir música desde un territorio, y esto es configurar espacios como los ensayaderos, o sea, espacios en los que se crea la música, estudios de grabación y algunos espacios precisamente de difusión o los espacios en los que se pueden presentar las bandas, que eso es muy importante. Bueno, el carajo ahí está lo que es el primo mío, que es Dominejo, José Iván. También está la llaga, que se llama Carlos. Jonathan, que era el baterista. El pastuso, que creo que se llama Erwin o algo así. Ellos inculcaron mucho la esencia acá, ¿cierto? Hacían conciertos y eso se movía en la escena rockera, porque en ese tiempo eso era muy escaso ver eso. Y aquí en La Unión la gente... O éramos locos por ver eso, ver a alguien con una guitarra, como decía en ese tiempo, haciendo bulla. Pero eso nos gustaba a nosotros, o nos gusta. Creo que no hubo aceptación. Las familias, como siempre, nos apoyaban porque de otra forma éramos greñudos, vestidos de negro, escuchando una música rara, entre comillas, para el común de la gente. Pero las familias veían que éramos normales, que no éramos pues ni personas peligrosas. Pero por medio de la religión sí fue muy satanizada, fuimos muy satanizados, fuimos muy marcados y creo que nunca aceptaron eso. Sin embargo, después de eso vino la violencia de persecución, de mutilarnos, de amenazas. Bueno, a finales de los años 90 y principios de los años 2000, el conflicto armado tuvo, digamos, ese momento de agudización fuerte, y por supuesto pues La Unión, así como muchos municipios del oriente antioqueño, no estuvieron ajenos a ello. Acá, digamos, las cifras más altas de asesinatos, de desplazamiento, bueno, de diferentes hechos de victimización, son las más altas, digamos, en esa época. Bueno, les cuento una anécdota. Yo me mantenía peludo, barbado y todo. En tanta violencia lo cogía uno los paramilitares. Parce, lo hacían motilar a uno, le llamaban la atención. Si usted no lo hacía, lo buscaban. Lo motilaban, lo afeitaban. El cementerio, por ejemplo, fue uno de esos espacios, escenario y testigo de citaciones de un grupo armado en particular, que era el que tenía el control en el territorio, que cita a los jóvenes con sus familias para dejarles claro, primero, quiénes eran los que mandaban en La Unión. Segundo, cuáles eran las reglas que se tenían que seguir para proteger la vida. Y tercero, digamos, cómo tenía que ser ese modelo de persona o de joven que se tenía que tener en la época. Acá fue algo grotesco, pues lo digo así brusco, porque era mucha la violencia que se vivía en ese momento, ¿cierto? Entonces, si usted era peludo, barbado, con piercing, aretos, tatuajes, lo catalogaban a usted como una persona mala, como ladrón, vicioso, degenerado, pues, ¿cierto? Las instrucciones eran claras, no salir después de las 6 de la tarde porque había una especie de toque de queda en el territorio, cortarse el cabello, nada de piercing, nada de tatuajes, si van a ensayar con los grupos entonces ensayan en otros lugares que no sean sus casas, nada digamos de cuestionar esa autoridad que había, todo estaba súper medido y la regla era clara, o digamos la instrucción era clara, o se siguen esas reglas o simplemente se atienen a las consecuencias. La siguiente canción la queremos dedicar con todo el corazón a las miles de víctimas que muchos años se gestaron en este territorio tan bello que es el oriente de nuestro departamento. Desde Sonsón, San Carlos, San Luis, Marinilla, La Unión, una gran cantidad de víctimas de este absurdo conflicto.
Muchos de ustedes estaban muy jóvenes cuando sucedieron los episodios más bárbaros y más absurdos del paramilitarismo, la guerrilla y las fuerzas del Estado. A todas esas víctimas, con todo el corazón, de parte de todos los que estamos hoy acá, les dedicamos la siguiente canción que se titula Porque pensamos diferente. Los jóvenes rockeros han sufrido procesos de estigmatización solo por el hecho de ser rockeros, a partir de distintos señalamientos, pero que se podrían, digamos, como tipificar a partir de tres asuntos fundamentales: los vínculos con el satanismo, con la drogadicción y con la delincuencia, ¿cierto? Cuestiones que son esencialmente prejuicios, digamos, como que están más basados en una incomprensión y también que tienen como piso ciertos valores de las sociedades acá en el oriente antioqueño, que tienen, digamos, como históricamente unos valores muy tradicionalistas y muy religiosos, digamos, como que eso ha sido un proceso de aprendizajes, ¿cierto? Como en la trayectoria, la experiencia, esa relación entre la sociedad y el rock. Y en ese sentido es importante señalar, para puntualizar en cómo la elaboración de discursos a través del rock ha servido como para hacer memoria, para hacer denuncia y para profundizar en la comprensión de lo que ha pasado con el conflicto armado en el territorio, o sea, tanto en la Unión como en la subregión Altiplano. Me parece muy importante destacar que hay textos, o sea, textos y canciones, ¿cierto?, pero en las que el texto cumple esa función específica. En el caso de la Unión, está el, por ejemplo, una canción de Manahuira que se llama Machete, y si vos ves ahí lo que se está planteando, son unos asuntos muy de la experiencia de los jóvenes dentro del conflicto armado. Entonces dices, eso es, por ejemplo, ¿qué pasa en esa tierra? No podemos caminar. Eso ya de plano de entrada te está introduciendo dentro de un contexto social y político en el que hay unas cuestiones, pues, como de miedo, ¿sí o qué? Pues como de un asunto de la seguridad de las personas dentro del territorio. Acá citaron un 31 de octubre a muchos jóvenes justamente para eso, pero también lo citaron en un sector como Proleche. Hay historias que incluso ya pasan a lo sobrenatural de algunos jóvenes que decían que volaban, que mataban gatos en el atrio, que se robaron el cirio pascual, que tenían ritos en su casa. Bueno, fue como la acumulación de muchas cosas en las que la sociedad misma contribuyó y fue cómplice, pues no digamos de manera intencional. Esta historia es importante en clave de memoria, es porque una de las cosas que ha alimentado más la guerra y que fue caldo de cultivo para el conflicto armado fue el asunto de no poder entender la diferencia, de crear un orden en particular, de que eso que se salga de ahí pues no nos sirve, ¿sí? Entonces, como les digo, historias muchas, personas que pueden contarlo muchas. Yo creo que es importante para el ejercicio de memoria en clave de conflicto armado, escuchen las voces de aquellos que fueron y siguieron siendo víctimas sin tener nada que ver en ese momento, ni entender siquiera que tenía que ver esas disputas territoriales y esas disputas de carácter político y económico que habían en la Unión. Yo soy, pues, como de la nueva generación, pero fue la época de la violencia, que digamos toda la escena rockera del municipio fue muy perseguida, pues, por toda esta cuestión, pues, del paramilitarismo, el señalamiento, pues, de la sociedad, la iglesia. Y es bueno, digamos, como traer esto a las nuevas generaciones, contarles esto para la no repetición, ¿cierto? Pues al menos en este tema de la violencia. Los procesos son buenos revivirlos porque son referentes. Encontramos muchos personajes en el municipio que se movilizaron mucho por la escena rockera y que, digamos, a día de hoy, pues, se mantiene viva en parte por ellos.
Bueno, Charlo Bar empieza a partir de que el negro era, él tenía, por decirlo que una cantina, una, algo más bohemio. Entonces él me pide que si quiero trabajar con él, pero en algo bohemio, pues algo así. Entonces yo ya en ese tiempo tenía muchas amistades y todo, y bueno, y me saludaban. Llegaban y me pedían una canción, una cervecita y así. Para mí fue un lugar muy, muy esencial para la Unión, porque ahí fue donde empezó a salir la cultura rockera de la Unión. Entonces, generalizar, no sé, eran momentos muy brutales, porque hay veces venía gente de otra parte y eso se llenaba, y era una emoción muy brutal de toda la gente de aquí de la Unión, y la gente creía pues que podía salir a flote un bar de esos aquí en la Unión. Bueno, la escena rockera hoy en la Unión ha crecido bastante. Ya, bueno, todos esos procesos de globalización han ayudado a que todas las personas pues accedan mucho más fácil a la música. Ya hoy en día ya tenemos muchos conciertos pues en la región, ¿cierto? Los tenemos en La Ceja, en El Carmen, en Medellín con Altavoz, Rock al Parque. También en la localidad, pues en la Unión también se viven ya conciertos mucho más a menudo. Entonces la escena va creciendo constantemente. Bueno, lo que es el 50-50 es esencial, pues, que lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? ¿Qué más festivales importantes? No, más que todo conciertos, y hemos bregado a traer mucha esencia y muchos personajes fuera de la Unión importantes para que la gente vea que se puede y no es un sueño imposible. Que ha crecido demasiado y que uno ve gente como Tominejo, como muchos grupos que están saliendo, Managuira, que ha fluido, o sea, que ahora es mucho más fácil encontrar un amigo rockero y tener esa aceptación, y hay lugares donde usted puede ir a pedir música. Para mí en este momento la esencia rockera en la Unión está buena, ha crecido. Falta más apoyo pues de muchas partes, ¿cierto? Pero si seguimos así, vamos para muy buen punto. Ya hay muchas más bandas, procesos mucho más consolidados, no solo de bandas, sino por ejemplo de eventos pues en materia de conciertos. El tema de la violencia pues hoy en día ya eso pasó a un segundo plano, entonces ya no hay señalamiento, ya ser peludo y tener ese tipo pues como ideología, ¿cierto? No es perseguido, entonces es más fácil ser. Entonces por eso hay mucha más gente en este momento. Ahí también hay algo muy importante para señalar en términos del rock como cultura, y es que esos espacios nunca han sido espacios pues que se hayan alcanzado fácilmente, ¿cierto? Esos espacios los jóvenes los han autogestionado, pero a partir de un ethos, de unos principios o como unos motores de creación que han sido provistos precisamente por la misma filosofía y por la misma digamos, elementos culturales como herramientas que ha provisto el rock. El rock es un estilo de vida. Yo creo que a mí me enseñó tantas cosas, abrir la mente de otra manera, no estar encasillado en lo que nos mostraban en la época, en lo que nos mostraban la emisora, en lo que nos mostraban la tele, el común de la gente. Empecé a ver otros grupos, empecé a ver otros estilos de música, empecé a estudiar música, algo de música. Vi la vida de otra manera. Yo creo que el haber escuchado rock me abrió a mí la mente de una manera que llevo 42 años, creo que no me he equivocado, creo que es un estilo de vida.
Muchachos, muchas gracias por asistir, por apoyar el evento, a todos los patinetos, a todo el personal, a todos los que están desde días y días atrás haciendo esto posible. Esto se hizo posible, felicitaciones para ellos, un aplauso para ellos, para todos ustedes y para todos nosotros que hacemos parte de esto. Que la cultura sea el primordial ejemplo en una sociedad para seguir como ejemplo y transformarnos. Por las Rutas del Oriente estuvo presente en el municipio de Abejorral, donde dialogamos con el alcalde Mario de Jesús Gutiérrez de varios temas importantes como las fiestas del arco y la adecuación de 7 calles de la zona urbana. Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad de todo el Oriente Antioqueño que nos está viendo en el día de hoy y por supuesto en todo Colombia. Hoy, este alcalde los está invitando a cerrar con broche de oro una administración que hizo la tarea, que cumplió con lo que se había prometido. Hoy estamos cerrando con broche de oro con unas fiestas que les va a dar el municipio de Abejorral a toda la comunidad, tanto campesina, abejorraleña y los que vengan de todos lados, hasta los extranjeros. Lunes, martes, miércoles, a ver, decirles que empiezan desde el 7 hasta el 14 de octubre. ¿Qué vamos a hacer? Lunes, martes y miércoles tenemos eventos culturales, ciclismo, atletismo, tenemos también concursos, toda la cantidad de cosas, también tenemos fútbol, microfútbol, baloncesto, todo eso. El día jueves es el día especial para el adulto mayor, donde les tendremos todo el día actividades del adulto mayor y por la noche les tendremos unos artistas esperados por ellos y que les va a gustar mucho a ellos, que son los Hayer. Y les tenemos una sorpresa después de que se bajen los Hayer, también les tenemos una sorpresa a nuestros adultos mayores también para que ellos se los gocen. El viernes es la celebración de la juventud. Tenemos con la gobernación de Antioquia, aproximadamente nos van a llegar unos 400 jóvenes que la gobernación trae a todo costo, vienen a disfrutársela, vienen también a gozarse y obviamente nuestra juventud abejorraleña. Por la noche también tenemos ese mismo día la inauguración de las fiestas del arco. Y por la noche tenemos a Don Omar de Yo Me Llamo, que se lo va a gozar también nuestra juventud. Tenemos bachata, también gente que va a venir a cantar su bachata. Y terminamos con una hora loca con toda nuestra juventud. Vamos a gozándola. El día sábado es el día del campesino, a nuestros campesinos. Cada año este alcalde les hizo su celebración y una celebración en grande. Regalos, comida y los grandes artistas. El primer año el Charrito Negro, el segundo año les traje a Fernando Urbano y a Luis Alberto Posada. El tercer año les traje a Jesse Uribe y este año les voy a traer a nada más y nada menos que a Darío Gómez. A las 3 de la tarde estarán en tarima para que en todos nuestros campesinos se nos disfruten a ese gran artista. Por la noche también tendremos artistas abejorraleños que ya son de talla de Antioquia, se me están yendo a cantar a otras partes, están ya surgiendo y echando para adelante con orquestas grandísimas. También esa misma noche tenemos al Dueto Revelación, tenemos también a Acordes Dúo, tenemos también al Combo Que Nota, que rematamos con ellos y también con una hora loca para estar terminando 4 o 5 de la mañana en el municipio de Jorral. El día domingo tenemos la exposición de los arcos, que son nuestro emblema, que es nuestro son de las fiestas. Ya estamos organizando nuestros arcos, tenemos 15 arcos donde el turista se los va a poder gozar durante toda la mañana. En horas de la tarde tenemos el desfile de la familia Castañeda,
Aquí en horas de la noche tenemos a Noelia y su grupo, tenemos la Mirta, que son grupos abejorraleños, tenemos a Jaramillo, tenemos a mucha gente que va a estar con nosotros y obviamente tenemos a Nelson Velázquez, que también estará con nosotros esa noche. Y remataremos también con los hispanos del ayer y otra hora loca. O sea que tenemos unas fiestas de locos, unas fiestas esperadas por toda nuestra comunidad abejorraleña y toda nuestra comunidad campesina. Venga Abejorral, aquí lo recibimos con la gente buena que los espera, con los brazos abiertos. Y recuerde, no venga Abejorral porque se queda. Y Abejorral es un municipio que encanta. Las fiestas que se ha hecho esta administración municipal y este alcalde van a ser unas fiestas difíciles de superar. Van a ser unas fiestas que las administraciones que vienen nos van a tener que igualar o nos van a tener que mejorar. Porque si hacen unas fiestas menos de las que hemos hecho nosotros, seguramente la comunidad abejorraleña le va a reclamar a su alcalde, porque es que las fiestas las necesita el pueblo. Independiente de todas las cosas que digan, al municipio hay que hacerle fiestas. Al pueblo tenemos que darle también ese rato de que se lo goce, de que se divierta y de que también el comercio también tenga también sus entradas, esa platica, todo ese montón de cosas que necesitan nuestros comerciantes y toda la comunidad abejorraleña que se van a gozar esas fiestas. Entonces yo pienso que aquí no hemos sino en esta administración mimar esta comunidad abejorraleña con esas fiestas que nosotros hemos traído aquí. Anteriormente les dije qué artistas hemos traído, artistas de talla grande, de talla mayor, de talla internacional, que han estado aquí en el municipio de Abejorral. Primero decirle a la comunidad de afuera y a nosotros, la comunidad abejorraleña, que ya tenemos una carretera totalmente pavimentada. Ya no tienen problema ni tenemos carreteras destapadas en los 4 kilómetros. Ya casi aproximadamente los 4 kilómetros, gracias a nuestro gobernador de Antioquia y la gestión que este alcalde hizo todo el tiempo con él, ya tenemos totalmente la carretera pavimentada. O sea que ya no hay disculpas para que no vengan al municipio de Oral. La seguridad está tranquila, vamos a tener mucha fuerza pública, vamos a tener ejército y siempre han sido unas fiestas muy tranquilas. Prácticamente decirles que en el hospital es el día que menos trabajo tiene después de tener otro aquí más de 10.000 personas reunidas aquí en el parque principal. Entonces, tenemos todo garantizado para que se vengan tranquilos y estén tranquilos en el municipio de Jorral. Estamos arreglando desde hace más de 2 años y medio, montamos un proyecto que es una platica que tenía el municipio con la platica de regalías. Gracias a Dios, después de más de 2 años y medio de nosotros realizar ese proyecto, de montar los estudios y diseños, de pedirle permiso al ministerio para que nos dejara arreglar nuestras calles, ya en el 2019, en febrero del 2019, logramos tener luz verde para poder arrancar la licitación de nuestras calles. Y ya hoy, ya destapamos 2 calles, son 7 calles que vamos a arreglar en el municipio de Jorral, completamente con acueducto y alcantarillado. Y es contarle a la comunidad y a la comunidad abejorraleña que ya con esto este alcalde le entrega 14 calles arregladas en el municipio de Jorral. Eso es histórico, aquí nunca se ha visto que un alcalde haya hecho 7 calles de una vez con acueducto y alcantarillado en el municipio de Jorral. Abejorral hay que seguirlo poniendo lindo, hay que seguirlo poniendo un Abejorral encantador. Para eso estamos los administradores, para hacer proyectos, no pequeños, proyectos grandes, porque aquí les enseñamos a los administradores que van a venir que Abejorral no necesita proyectos pequeños, necesita proyectos grandes para seguir avanzando en el desarrollo y en la calidad de vida de todos nuestros abejorraleños. Placa huellas, vamos a entregar en esta administración aproximadamente 5 kilómetros. Son unos kilómetros, 3 kilómetros aproximadamente que hicimos con la gobernación de Antioquia y hicimos casi kilómetro 200 metros con el DPS y con Bogotá.
Hoy ya lo estamos haciendo con otro proceso de regalías desde Bogotá. Ya se están realizando y estamos terminando esos proyectos. No, es invitarlos ahorita y más en estas fiestas. Ellos saben que aquí siempre los recibimos con los brazos abiertos. Ellos han venido mucho a nuestro pueblo. Abejorral está muy cerca. Abejorral está ya a menos de 40 minutos del municipio de La Ceja. Ya no hay disculpa para no venir. Que vengan. Abejorral tiene gente muy buena, gente que los espera con los brazos abiertos. La hotelería la tenemos ya full, pero estamos acondicionando casas fincas, casas grandes del municipio de Abejorral como hoteles. O sea que ya no creo que tengamos ninguna dificultad para que la gente venga y se disfrute también esas fiestas. Y es un municipio muy tranquilo, es un municipio donde yo puedo decirles a ustedes, no tenemos bandas criminales, no tenemos guerrillas, no tenemos paramilitares, no tenemos absolutamente nada de eso. O sea que se vengan esa gozársela, que aquí lo vamos a cuidar y lo vamos a proteger, que no tengan ningún problema y que vengan a Abejorral para que se gocen las fiestas. Y sobre todo invitar a todos nuestros abejorraleños que desde Santa Marta hasta abajo, hasta el Amazonas, por todas partes están regados, que vengan y visiten su pueblo, que Abejorral está muy lindo y que Abejorral tiene que seguir avanzando, pero que vengan y se lo gocen, este Abejorral tan querido que tenemos nosotros. Que Dios los bendiga. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden estar muy conectados con nuestro programa Por las Rutas del Oriente y seguirnos en nuestra red social YouTube como Canal 8 La Unión. Hasta la próxima.